Es decir, que estar aquí es para mí un honor. Es un honor, yo, todos los que me conocen saben que esta es la ciudad que pongo de ejemplo siempre. Eh, cuando tengo que hablar de urbanismo, cuando tengo que hablar de ordenación del territorio, porque creo que está, estáis mucho, pero muy por delante de muchos otros lugares. Entonces, cuando me pidió que viniera a un taller que está organizándose paralelo a estas jornadas y que viniera además a moderar el día de hoy, estoy absolutamente encantado de poder hacerlo. Eh, yo lo que necesitaba... Ahí está. Ajá. Aquí me a escribir la contraseña. Venga. Entonces he tenido que preparar... Eh, con un poco, ampliar un poco lo que es la, la introducción que pensaba hacer, porque en realidad el día de hoy está dedicado a empezar a hablar del anillo verde. Eh, había, estaba pensado una mañana una visión del anillo verde desde dentro, de la gente que de verdad conoce el anillo y que lo ha estudiado eh, muy, muy detalladamente, como es el propio Luis Andrés, que lo ha vivido en primera persona todo el tiempo, Y también Rebeca, que, Rebeca Dios, que está eh, trabajando en todo el tema del anillo desde hace años, está haciendo ahora mismo la tesis, está en, en la Universidad Bartlett, en, en el University College de Londres, terminándola y sabe ir ahora a, a la Universidad Berkeley a hacer la, la otra parte, y que tiene una, un conocimiento no solamente del anillo, sino de la relación con los otros anillos que se están haciendo en el mundo. Entón, eh, pensaba simplemente decir que iso era por la mañana, que logo por la tarde se sí, ia ver unha visión máis externa del anillo, pero eh, he tenido que ampliar un pouco o que tenía pensado hacer e eh, a introducción e me pareció que era eh, interesante ver eh, algo que igual aquí, en este contexto, parece como diría, parece redundante, pero que he explicado en otros contextos Incluso a mí se me ha tachado a veces de revolucionario, de radical, no sei sé que Todo esto tan revolucionario y tan radical resulta que aquí ya está hecho. Entonces, parece, es no solamente un, una introducción a cómo está el tema en todo el mundo, sino un reconocimiento de las cosas que se están haciendo así, que están haciendo aquí. Entonces, yo lo he titulado Ciudades para el siglo XXI, Estamos ya en el siglo XXI y estamos en una ciudad que es para el siglo XXI. Y había pensado dividirlo como en tres partes. Eh, ¿De dónde venimos? Es decir, que, ¿cómo, ¿cuál es el resultado? Que, 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 en, ¿dónde, ¿Dónde estamos en estos momentos y a dónde vamos? Y sobre todo, ¿qué tendríamos que cambiar respecto a dónde vamos? Porque ya verán que el dónde vamos no es muy interesante, por decirlo de alguna forma. Entonces, el de dónde venimos es Una cuestión, bueno, así porque no, se ve, no veo muy bien. ¿De dónde venimos? Es una cuestión que yo no me voy a remontar a la prehistoria y a las primeras ciudades, no. La ciudad actual viene, es heredera directa de algo que pasó, que fue la Revolución Industrial, que produjo una ciudad terrible, una ciudad terrible en la historia de la humanidad. Ahí he puesto un tugurio en Glasgow, en lo cual se ve un montón de personas apiñadas en un sitio pequeñísimo, y luego eh, a mano derecha está pues, un patio lleno de, de, de habitaciones de estas tuguriales. Era una situación verdaderamente insostenible. Entonces, el, el urbanismo, el planeamiento le dio respuesta a esta ciudad, una ciudad absolutamente insalubre. Las, los habitantes de, de, por ejemplo, de Londres, que estaban en los barrios ricos, vivían el doble del tiempo que estaban los que vivían en los barrios pobres, en una situación tremenda, una situación que no se podía aguantar. Este es un grabado de, de, de Doré de cómo era una calle de, esto, de este tipo. Era, era una situación. Entonces, hubo una reacción. una primeira reacción que consiste en vamos a remodelar los cascos lo que hay ahora entonces empezaron a abrir grandes vías en muchos lugares va yo que sé en Bilbao en, y y se empezó a sanear lo que era lo que era los cascos eh, antiguos. Hubo otra segunda reacción que fue vamos a construir cosas fuera en condiciones en las cuales haya sol, haya espacio, haya verde, haya no sé qué. Y bien, y una tercera reacción que es eh, bueno, pues vamos a construir casitas en el campo. Vamos a coger lo mejor que hay de la de la ciudad, ponerlo en el campo y ahí estamos todos disfrutando. Todo esto resolvió el problema de la ciudad insalubre. y ya hemos conseguido ciudades sanas, aunque parezca increíble, aunque digamos, no, no, esto no es tan sano, no, no, pues sí, comparado con lo que había, esto ha sido un avance espectacular que se debe al planeamiento. Eso sí de claro. Y se debe a que hemos conseguido tener agua en muchos sitios, que el saneamiento funciona, etc. Esto es así. Lo que pasa es que estamos ahora mismo ante una problemática un poco distinta. Entonces, pues el asunto sería plantear ahora dónde estamos. Es decir, que en la situación en la que nos encontramos ahora y en lo que ha derivado e eh, onde eh, y dónde ha derivado esta situación. He dividido esta parte. Primero, voy a hablar que estamos en un mundo global. Ya no es lo que había a principios del siglo, del siglo pasado, ni a mediados del siglo pasado, ni, can, ni casi tan siquiera a finales del siglo pasado. Tenemos un problema planetario. El problema planetario es que la biocapacidad del planeta ha sido superada. Es así de sencillo. No hay que darle más vueltas. Tenemos ahí la, la, la biocapacidad en azul y la demanda de esa biocapacidad, que supera a partir más o menos de mitad de los años 80 del pasado siglo XX, supera la capacidad del planeta. Así que hay un problema, un problema que afecta a todo el planeta, no afecta solamente a nosotros. Y eso es una cuestión que hay que abordar y que no se puede uno eh, odiar. Y luego, además, que esta capacidad que tiene el planeta de sobreconsumo de planeta, estamos consumiendo todo lo que el planeta es capaz de producir y además las reservas que ha ido acumulando durante muchísimos años. Así que tenemos un problema. Es pues que además hay otro problema y es que ese sobreconsumo de planeta se hace de forma diferencial en unos sitios respecto a otros. Ahí hay un diagrama del consumo según países, según continentes y se ve que bueno pues que toda América del Sur, India, etcétera no tiene nada que ver Europa está bastante gordita, España también nosotros eh, tenemos, estamos consumiendo pues dos veces y media nuestra capacidad y bueno pues es el segundo problema y eso, Ya no es el problema de la ciudad insalubre, es un problema distinto que aparece en este siglo y al que hay que dar respuesta. Si no se da respuesta, pues estamos perdidos, tenemos una dificultad bastante bastante grande. En este planeta, ¿qué pasa con la ciudad? Pues que la ciudad se ha roto en pedazos. Una ciudad que en principio era una ciudad compacta, y he puesto un ejemplo que es el de Soria, que es como, como Plater y yo, pues es pequeña, peluda y suave, es decir, eh, está eh, cerrada, eh, no, no, no tiene excrescencias por ahí, y luego aquí he puesto una ciudad con excrescencias por ahí, eso es Madrid, que no se sabe muy bien cuál es territorio, ese es el sur de Madrid, qué es lo que es territorio, qué es lo que no es territorio, qué es lo que... bueno, es una cosa caótica. Esa cosa caótica tiene implicaciones importantes, tiene implicaciones importantes porque cada uno de esos pedacitos que se ha ido especializando en cosas, hai un pedacito aí de vivienda de ricos, hai outros pedacito aí de vivienda de pobres, hai outro pedacito aí de oficinas, hai outro Cada pedacito tiene que intercambiar con el otro pedacito. Y ya no es solamente que tengamos intercambios planetarios de cosas que traemos de los países más alejados del mundo, sino que dentro de la propia ciudad tenemos que desplazarnos continuamente de un sitio a otro consumiendo energía, contaminando y rompiendo el territorio de alguna forma y eso es una ineficiencia evidente eh pero eso no pasa solamente en Madrid, eh, aquí tenéis ejemplos, por ejemplo, esto es el aeropuerto creo que Heathrow eh no, Heathrow es esto eh bueno, eh eso pasa en todo el mundo, pero esto trae consigo además que hemos cogido la naturaleza y le hemos confinado. Yo me acuerdo que en la ley del suelo del 56, todo el suelo español era suelo rústico, se llamaba rústico. Y el suelo urbano era una excepción, y el de reserva también. Ahora todo el suelo del territorio español es urbanizable a menos que se diga lo contrario. Es decir, que se ha invertido. ¿Y qué es lo que pasa con esa inversión? Esto era Madrid en el año 75. Estaba hecha la M30, había algunas radiales, etc. Bueno, Madrid... pues eh, en el año 92 ay dios se me ha ido esto y además se me ha ido eh, se me ha ido eh, fuertemente es decir no ha sido una cosa eh, una a veces que en Madrid me odia Porque siempre, si sí, yo siempre digo que nunca critico la ciudad donde, donde voy, siempre critico la ciudad de donde vengo, y vengo de Madrid y estoy criticando. Pero bueno, total, Madrid metropolitana en el año 75, Madrid metropolitana en el año 22, no solamente se ha cerrado la M30, sino que apareció el la M40, las radiales ya se han desdoblado en una gran cantidad de casos. En el 2007, no solamente la M30, M40, M50, M45, radiales desdobladas, aves, bueno un caos, de manera que tenemos que hablar de región metropolitana. El problema es que estas son las áreas de naturaleza preservada en Madrid, tanto por el planeamiento como por la legislación sectorial. Y si encima le ponemos todos estos viarios, comunicaciones y tal, resulta que todos los ecosistemas están rotos. No funciona ninguno. Son todos relictos aislados e entre sí, imposibles de unir porque los corredores son tan fuertes que no vale poner una pasarela, o no, no, es que la imposibilidad es total. Hicimos un trabajo para ver cómo esto se podía resolver y no se puede resolver, sencillamente Madrid o depende de otros territorios o no funciona, es así que claro. Por lo menos el espacio urbano tradicional de la ciudad funcionará, no sé, esto es la Plaza de la Luna. en Madrid, donde bueno, pues se ve que es lo que pasa. Eh, parte de la parte central se ha degradado tremendamente, etc. Y entonces esto ha sido sustituido. Ha sido sustituido por esto. Por los grandes centros comerciales, los hipermercados, los centros donde van eh, las personas. Este es el centro comercial mío. el mío el que donde vivo yo. entonces aquí hay por pues lo lo conozco muy bien aquí hay parasoles parasoles dentro de un centro comercial esta plaza se llama plaza de la libertad dios mío plaza de la libertad con accesos controlados es decir y luego por ahí hay calles general pingarrón que es un prócer muy importante de nuestro pueblo y cosas así entonces uno se pregunta bueno qué es lo que pasa pues lo que pasa es lo siguiente resulta que los viejecitos de mi urbanización y en lugar de ir por los maravillosos paseos peatonales que tenemos, resulta que se van aquí, dan unas cuantas vueltas, pues se sientan en los banquitos y luego se van a su casa. ¿Y bueno, por qué? Hay muchas razones. Primero porque están calentitos en el invierno, están fresquitos en el verano, resulta que además de estar calentitos y fresquitos, pues les aromatizan, están seguros, nadie les asalta. Bueno, es una situación idílica. ¿Qué estamos haciendo los urbanistas para contrarrestar esto? Ese es un problema. Bueno, luego veremos eh, un poco de esto. ¿Hacia dónde vamos? Ay, Dios, aquí sí que me voy a poner un poco tétrico. A ver si consigo que funcione esto. Ah, eso es. A ver. Si sí. me lo funcionar. Ya está. Luego digo qué es. Pero no se oye nada. No se oye. Bueno, lo siento, pero no se oye. ¿Los que estáis ahí en la cabina? No se oye. Eh, en... Aunque estaba en inglés, pero... Lo están intentando arreglar. Ah, venga. Vale, gracias. Lo habíamos probado antes, que conste. Pero... <laughs> pero las cosas, bueno, mientras tanto cuento, cuento que es... Es simplemente un vídeo que ha hecho el Pentágono de los Estados Unidos para instruir a sus militares sobre qué va a pasar con las ciudades, sobre todo con las megaciudades, en el año 2030 y qué, cuáles son los problemas a los cuales se va a enfrentar el ejército americano en este tipo de ciudades. Entonces, es más o menos enseñar qué es lo que espera el ejército americano y, sobre todo, el Pentágono, qué es lo que espera. destas de ciudades, estas grandes ciudades, como, 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 se pretende responder a ella. É, una, es un vídeo un pouco terrible, a lo mejor me alegro moito de que non se poda ver, porque eh, lo que pasa é es, es, tremendo e tenemos que aprender que nosotros estamos construyendo esas megaciudades. Las grandes ciudades, las ciudades enormes, que, se, que, que, que todas las ciudades intentan ser cada vez mayores, cada vez más grandes, cada vez más grandes, es un error. Es un error porque son absolutamente incontrolables sigue sin oírse. Bueno, eh, se puede ver, de todas formas, las imágenes también son impactantes. Esta es una, una mega ciudad en la cual pues, se producen no, sigue sin oírse. tremendas desigualdades. Hay una ciudad de ricos en este lado, una ciudad de pobres en esta. Hay problemas de transporte, sobre todo en, las, en, En, en las áreas hay problemas de desigualdad muy evidentes, de pobreza, hay revueltas, por supuesto, como se produjo después de la Revolución Industrial, que dio lugar a que se intentara resolver todas estas cuestiones. Hay, por supuesto, revueltas, hay bombarde bombas, pero el ejército, dice, se encuentra con problemas para contrarrestar esto. Hay revueltas. Y sobre todo, ya digo, el tema de la desigualdad y el tema de que las comunicaciones son absolutamente importantes. Los, cuando hay un caos, un, un colapso en estas comunicaciones, pues se producen también problemas. Todo el problema de los barrios pobres y sobre todo lo que ponía al principio de las, de las tremendas desigualdades. Uno de los problemas que luego hablaremos un poco al final, que es el problema del agua, del agua potable, Y esto es lo que dicen, nos tenemos que enfrentar a esto. Nos tenemos que enfrentar a esto y no sabemos cómo nos enfrentamos. Pero los urbanistas también, de los que nos encargamos de organizar las ciudades, de, estamos haciendo monstruos de este tipo que no, no funcionan adecuadamente y tenemos que dar un cambio, eh, obviamente, si no, pues todas estas cosas se van a convertir, por desgracia, cada vez más, y luego veremos en el cambio climático, cada vez en, en, lo, en, Lo de cada día. Esto es antiterrorismo, esto es pues problemas, y problemas, y más problemas. Fue está todo, todo el tema de la digitalización global y todo, y todo lo, lo, lo que se deriva de una sociedad fácilmente manipulable. a través de los medios nuevos que se han empezado a crear. Por supuesto que esto no nos corresponde solo a los urbanistas, pero también nos corresponde a nosotros plantear unas ciudades que no, que no sean esto, de alguna forma. La verdad es que no había visto nunca sin, sin sonido, pero también impacta. Hombre, en la Segunda Guerra era todo más fácil. Se bombardeaba con más facilidad, no había estas megaciudades. <laughs> Ahora las cosas para los militares se ponen complicadas. Eh, las roturas de, de, de vías de comunicación, Y sí, esto termina diciendo algo así como: el futuro es urbano. Lo dice en inglés, pero vamos, lo dice así. Y es verdad, el futuro es urbano. Lo que pasa es que esperemos que no sea este el futuro urbano que nos espera. Entonces, bueno, mmm, digamos que estas son las ciudades que estamos produciendo. Estamos, y además, todas las ciudades intentan llegar a ser megaciudades. Cuanto más grandes, mejor. Eso es una cosa terrible. La segunda cosa que traía. para para visionar a ver si consigo es que con esta cosa yo no puedo ponerlo en marcha. Esto es otro vídeo, no por más que le doy esto no es. A ver si le podéis dar para que se vea lo que pasa con las temperaturas según la NASA desde el año 1880, vale, gracias. hasta ahí más o menos <laughs> las cosas no se complican demasiado a partir de los 80 ya las cosas se empiezan a poner duras ya estamos es desde mi punto de vista yo cuando lo veo es que me entran todos los temores del mundo tenemos que hacer algo esto no puede seguir así porque es un desastre completo y eh, no, no, no eh, eh, hay que cambiar el rumbo Entonces eh, yo estoy en contacto con muchas universidades, sobre todo europeas, americanas y he hecho una especie de repaso de los temas críticos en los cuales se está investigando. Yo me dico a la investigación, comprendo que pasar de la investigación a la realidad, pero decir lo que tienen que hacer los políticos es muy complicado. pero primero necesitamos información de las cosas que se están planteando como más avanzadas. Curiosamente, la mayor parte de las cosas que todo el mundo está planteando como más avanzadas aquí ya están en esta ciudad. Se están no solamente ensayando, se están produciendo. Entonces, voy a hacer un repaso rápido, en cinco minutos, que es lo que me queda, para, para terminar, de cuáles son estos temas críticos. Primero, es un tema de tamaño de ciudad. Casi nadie habla de esta cuestión, pero es fundamental. Se ha visto, hay estudios, hay trabajos por todos los lados, que la ciudad intermedia, la ciudad intermedia es la más barata La más eficiente y la que funciona mejor para los habitantes, para la vida de los habitantes. Las megaciudades que habíamos visto son terribles, son terribles por muchas razones, sobre todo por razones de que es mucho más difícil eliminar las desigualdades. Las ciudades intermedias tienen más facilidad para poder hacer estas cosas. Los habitantes son personas todavía. Las ciudades muy pequeñitas tampoco tienen servicios suficientes, etcétera, para poder. Y entonces la ciudad intermedia, digamos, y esta foto que pongo de, de, de la plaza de la Virgen Blanca la pongo en todos los lados, no esa, solamente aquí. Es decir, lo pongo como ideal de ciudad y, y suerte de la gente que está viviendo en este sitio. Esto que podíamos, que empiezo esta que empiezo ahora, podíamos llamarlo la ciudad de proximidad. Tenemos que aproximar todo, hacer las ciudades más cercanas, utilizar materiales del sitio. Esto es mi ciudad, esto es Santiago de Compostela, donde yo he nacido. Han hecho una ciudad de la cultura que es una demencia. Pero el asunto no es ese, es que se han traído la piedra en Galicia de Brasil. O sea, es no, no, tiene, eh, no tiene ningún objeto. Tenemos que utilizar los materiales del lugar, no podemos andar trasladando cosas de un sitio a otro. Eh, alimentación de cercanía. Ahora estamos metidos en un proyecto europeo de de siete países viendo cómo podemos resolver el problema de la soberanía alimentaria, no solamente por la reducción de Los transportes y de la contaminación que se produce en el transporte, de la, de la, del consumo de energía, del consumo de suelo, etc. No solamente por eso, sino por tener una cierta resiliencia. Si pasa algo en alguno de los países de los cuales importamos, tenemos que tener alguna capacidad. Entonces, eh, eso es fundamental. Y se está empezando, hay muchos países en Europa que se están dando cuenta de que esto es crítico y empiezan a hacerlo. Aquí ya se está haciendo lo que se llama el ciclo corto, o sea la relación directa del consumidor al del productor al consumidor, se está ensayando en muchos sitios, pero no solamente el ciclo corto, sino el acercar lo más posible. Yo siempre pongo el mismo ejemplo: los espárragos de Perú que se envasan en Navarra y que se y que se distribuyen en cualquier mercadona de España. Un pobre espárrago de estos a lo mejor recorre entre 5 y diez mil kilómetros. Es que es una locura absurda. No 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 tiene objeto. Bueno, ese tipo de cosas estamos, estamos en ello y se está investigando cómo... Aquí son críticos los procesos de comercialización. Son críticos. No tanto lo de acercar la agricultura, sino cómo lo comercializas. Y eso es donde se está ahora trabajando. Energía distribuida, por supuesto. Y por la misma razón en este país que no tenemos petróleo ni tenemos nada, por pura soberanía, por no, no tener una dependencia. Pero es que además, porque en el transporte hay pérdidas. Si te traes eh, la electricidad de un sitio determinado, pues por efecto Joule pierdes. Si te traes el gas, pues pierdes en los barcos que lo transportan, el petróleo lo mismo. Y luego además, porque son la mayor parte de ellos combustibles fósiles, que resulta que los quemas, va al CO2 y se produce cambio climático. Esto que voy a decir, lo he dicho muchas veces en sitios turísticos y casi me matan, pero es que hay que reducir la movilidad de las personas. Es imprescindible, no solamente en el corto, dentro de la ciudad de un sitio a otro, de una ciudad fragmentada, sino gente que recorre 3.000, 4.000 kilómetros para hacerse un selfie y volver al sitio donde estaba. Es que eh, no, no parece normal en el siglo XXI. Dice yo puedo entender que uno se vaya a Cancún a ver las ruinas mayas, pues lo puedo entender. Ahora que se vaya a un hotel de Cancún, a hacerse una foto en el hotel, que esté tres tres semanas y que se vuelva, oye, porque no te has ido a Canarias o no te has ido a un sitio más cercano, aunque Canarias también está lejos. Bueno, dice no no, es que es más barato. Ahí es donde le duele. Quiero decir, tenemos que ver qué es lo que pasa con el tema del transporte y por qué el transporte está más barato y por qué no están incluidas las economías externas dentro del precio del transporte. Bueno, eso es un tema. Espacios libres, espacios verdes y sistemas de cercanía. Ahí hay muchos trabajos hechos. Por ejemplo, tenemos datos de que una zona verde a 400 metros de la residencia disminuye el gasto farmacológico en un 20%. Así de sencillo, sin más. Y eso es una cosa fundamental eh, eh, para el estrés, para eh, la obesidad, para la salud cardiovascular, bueno, para un montón de cosas. Necesitamos espacios verdes y equipamientos de cercanía. No vale como en Madrid tener una casa de campo tremendamente grande, si luego resulta que para ir a la casa de campo tienes que invertir una hora, una hora y media. Tenemos que tener espacios de, de, verde de cercanía como a diez minutos. Y luego, espacios públicos en, en condiciones de confort y seguridad. lo que decíamos antes de los grandes centros comerciales, tenemos que conseguir que nuestros, que nuestras calles, nuestras plazas sean confortables climáticamente y además sean seguras. Hay una cosa, yo siempre lo digo, pero es que me da rabia nadie me hace caso. Las las eh los urbanistas tienen que tener claro que hay una cosa que se llama seguridad subjetiva, percepción de seguridad y que hay métodos para aumentarla. Y que eso significa que una persona mayor lo que yo llamo un super viejo de 80 años con dependencias, pues se siente seguro y entonces va a dar su paseíto todas las mañanas al parque que está a 400 metros como muy, como, como muy lejos, se sienta allí, ve a los niños, ve a no sé qué y se vuelve a su casa. Eso es básico, no solamente para la salud mental y física, sino para el funcionamiento de, de la ciudad. Y luego complejidad en los tejidos esos tejidos que estamos creando, solo viviendas de un tipo, no sé qué, aquí nada industria, aquí nada, eh, nada comercio, aquí nada, solo, no, mire usted, funciona todo mucho mejor. Las ciudades de la, de la cultura, eh, como la de Santiago, no, eh, han pensado hasta hacer un funicular desde el centro histórico, o sea, cosas de locos, pero es que además, o ciudades univer solo universitarias, o en Madrid solo ciudad de la justicia, menos mal que no se ha hecho. Pero yo me imagino un montón todos de abogados, de fiscales, de, 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 de fiscales, de jueces, todos desplazándose de diferentes puntos de Madrid hasta la ciudad, para, y, y luego los delincuentes, no sé qué tal, y luego volver todo a su sitio. No, mire usted, ¿por qué no lo tiene usted distribuida por, por el tejido urbano eh, adecuadamente para que haya una complejidad de usos? Esto ya parece que los arquitectos van entrando en el tema. Edificios que minimicen las necesidades energéticas y de contaminación es crítico y fundamental y ya se está pidiendo, eh, hay muchas entidades de certificación. Y, y, y hay una exigencia del código técnico etcétera, bueno, pues ciudades y barrios contextualizados, por supuesto yo siempre a los unos le pongo estas dos ciudades y claro si le quito, es que no me ha dado tiempo a hacerlo con la, con la premura, pero si le quito el fondo, uno es quito y otro me parece que es hasta nada, no tiene nada que ver ni en cultura ni en clima ni nada, pero si le quitas los fondos escénicos queda lo mismo, es normal que el mismo edificio esté en Sudáfrica y que esté en Oslo pues es que no Control del consumo, aquí ya me meto con las compañías. Tenemos medios técnicos suficientes, no para saber la cantidad de kilovatios hora que está consumiendo tu casa, que no sabes cuánto es ni nada, no se sabe lo que estás gastando, ¿Por qué no le pedimos a los compañeros que nos digan en cada momento cuántos euros nos está, nos está costando lo que estamos la, la energía que estamos utilizando, cuántos euros? Que no hay nada más que poner un, un panelito eh, conectado al contador que lo traduzca en euros y diga, ah, pues mi hijo está gastando ahora en la habitación. Oye, tú apaga el, la luz porque te, ya, 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 ya te has gastado los seis euros de hoy. Bueno, ese tipo de cosas, que sepamos lo que gastamos. Que, 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 y eso todavía no lo he visto en Vitoria, que en una parada de autobús se sepa la cantidad de electricidad, el, el precio que está costando de iluminar esa calle. A ver qué es lo que pasa, para que luego la gente sepa. Ah, a lo mejor en lugar de gastarme tanto ahí, ¿por qué no bajamos un poquitito la, la, la luz y lo utilizamos en otra cosa? Bueno, ese tipo de cosas, se está trabajando también esto. Esto ya. Y esto es del año, eh, John se acordará también de Ceresia y, y, y Emmanuel de cuando estuvimos en el taller del 2012. En el 2012, cuando estuvimos viendo la infraestructura verde urbana, sustitución de la infraestructura verde eh, frente a la infraestructura gris, ecoregiones urbanas, ya, ya que ya estábamos con las ecoregiones urbanas aquí. Cuando ahora se empieza a hablar de ecoregiones urbanas en otros lugares, bueno... Es complicado, pero eh, se, se, está, se está yendo por ello. Es decir, se está viendo que la única alternativa para reducir distancias, para hacer ciudades de cercanía de aproximación, es considerar todo un entorno, lo que antes se llamaba interland, que mm, prácticamente ha desaparecido porque el interland de las ciudades ahora es el ámbito mundial. Esto lo he llamado el cambio climático lo cambia todo. ¿Por qué? Porque hay un libro de Naomi Klein que se llama Esto lo cambia todo, que se refiere justamente al cambio climático. Entonces yo he cogido el título. No solamente hay que tener en cuenta, es muy complicado convencer a la gente de que hay que evitar el cambio climático, hay que evitar el CO2. No, mire usted, además, el cambio climático ya está. Y no solamente son medidas de mitigación, es que necesitamos medidas de adaptación. Esto que está aquí son los diques de Nueva Orleans, son medidas de adaptación al cambio climático y eso es más fácil de convencer a la gente, porque le dices, "Ah, amigo, es que si no pon, si no hacemos esto, si no tenemos en cuenta esto, nos va a pasar esto y vamos a tener un desastre". Hace unos años hicimos un para la CEN y para la oficina de cambio climático del gobierno español, que tiene una oficina de cambio climático pois pues, eh, hicimos una guía metodológica y que, bueno, aquí veíamos lo que iba a pasar, aumento de temperaturas, elevación del nivel del mar, lluvias torrenciales, sequía, alteración y extinción de especies, incendios forestales, propusimos unas medidas marco, que eran básicamente cuatro, que iban desde el análisis de los impactos, obligatorio que se hiciera en todos los municipios y en todas las comunidades autónomas, que es lo que va a pasar con el cambio climático, que se hiciera un estudio de lo que iba a pasar. Y luego, planes específicos, ¿para, para qué? Para adaptar los planes de urbanismo y los planes territoriales. Y luego, estudios, planes de adaptación al cambio climático eh, específicos fundamental, la gente. Sin la gente no podemos hacer nada. Es decir, concienciación, comunicación, antes hablaba Luis de los periodistas y la necesidad de difundir esto, y participación ciudadana. Hicimos una serie de medidas específicas y ya acabó. Tres problemas críticos que hay que abordar sí o sí, porque si no, es donde dicen los expertos que se van a producir las guerras en este siglo que viene. El primero es el del agua, Aquí parece que agua no hay problema, no sé qué no, pero ya, ya, ya veremos que é un problema eh, de todos. Entonces ahora mismo hay 1600 millones de personas que viven en regiones donde la escasez del agua es absoluta y se supone que vamos a llegar a 1800 millones en el 2025. Entonces el agua hay que trazarla como un tesoro. Es el tesoro, de verdad, no es la energía, es el agua. Aquí no he puesto como un problema la energía. Eso está más o menos resuelto. El problema es el del agua. Después, otro problema también sin resolver es el de los residuos. Ahora mismo, la mitad de África, parte de Asia, se ha convertido en el basurero del mundo desarrollado. Pero pronto, ya la India ha dicho que no quiere demasiados residuos, tenemos que ver qué hacemos con esto. Porque hay residuos que se pueden reciclar, pero hay residuos que no. Y a ver, ¿dónde los metemos? Eso es un tema crítico y que hay que abordar Sí o sí. Y por último, por supuesto, el de las desigualdades crecientes en las ciudades. Que es esto que he puesto aquí, la imagen que he puesto, hay muchísimas iguales, son como al lado de una ciudad rica y una ciudad pobre, y eso se podrá mantener un tiempo, pero si no, vamos a llegar a lo del vídeo del Pentágono dentro de nada. El vídeo del Pentágono es lo que se supone del 2030. Bueno, más o menos esto es lo que he podido recopilar. Quería acabar con esta papá en ocasiones veo urbanistas sembrando coches y construyendo casas y carreteras en el campo no por Dios en, en fin bueno he hecho lo que he podido en este tiempo creo que me he ceñido al tiempo entonces ahora vamos a descansar